Hola, Cáncer. Cáncer, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Cáncer? Vamos a ver esta lectura con Tarot Gitano. Cáncer, te pido por favor que te suscribas a mi canal. No sabes todo lo que me acaba de pasar, el esfuerzo que estoy haciendo para hacer esta lectura, porque pasaban cosas. Bueno, te recomiendo, Cáncer, que te hagas una buena limpieza energética, porque claramente acá hay gente que está. Bueno, mira, salió el jardín. El jardín son las comunicaciones. El modo de comunicarse, bueno, puede ser tranquilamente Mercurio retrógrado, pero también son las reuniones sociales. Así que, Cáncer, atención con las comunicaciones. Puede ser que haya muchas, muchas, muchas interrupciones en cualquier cosa que quieras hacer. Pero esta lectura de tarot gitano, más que nada, es para ver si estás pensando en otra persona. Acá está sucediendo algo que impide que yo te dé el mensaje, ¿sí? Al principio salía, en la primera lectura había salido como una pareja que estaba bien, pero como que había niños en el medio, una necesidad de hogar, familia, una cosa así. En la segunda lectura ya había aparecido la serpiente, salió la serpiente en el corte y salió la serpiente en el principio. Eso ya es traiciones o hay cosas oscuras que están sucediendo, ¿no? Con Cáncer. Así que Cáncer, bueno, cambié las luces, prendí ese medio. Ya no sé qué hacer para ver si no se interrumpe más la lectura. Así que, Cáncer, estoy haciendo un esfuerzo bárbaro. Puedes colaborar conmigo a través de Cafecito y puedes ayudarme compartiéndole a tus amigos, a tus amigas, las lecturas para ayudarme a crecer, que me falta muy poquito para monetizar. Bueno, Cáncer, vamos a ver en esta lectura. Mirá la serpiente primera de nuevo. Yo me vuelvo loca. Yo me vuelvo loca. Yo me vuelvo loca. Serpiente y los ratones juntos. O sea, hay una toxicidad grandísima. Bueno, ¿sabes lo que estaba saliendo en la última lectura? Que ahí es cuando se cortó y fue imposible continuar porque empezó a pasar de todo. Había salido la serpiente también y había salido como que había gente que a tu persona especial, porque esta es una lectura más que nada sentimental, le estaban como enviando mensajes subliminales para que piense mal de vos. De verdad te lo digo. O sea, realmente, realmente eso es lo que estaba saliendo. Claramente acá hay mucha, mucha mala energía. Bueno, te recomiendo también una tarotista que se llama, una mexicana hermosa, o media oscurita, así como yo, se llama Cassandra 33, creo, que habla mucho sobre la magia negra y todo eso. Yo no creo mucho, pero bueno, ya deja mucho que desear la lectura de Cáncer. Bueno, una de las cosas que decía era que podés limpiar tu casa desde adentro para afuera, barrer, barrer, barrer y sahumar, ¿no? Hay una que es limpieza con huevo, también pasarse un huevo por el cuerpo, una cosa así, bueno, no sé. Limpieza urgente, Cáncer, ¿eh? Con respecto a esta lectura, que es más bien sentimental, hombre y mujer juntos otra vez. A ver. Ay, Dios. ¿Puedo hacer la lectura 200 veces? Que las 200 veces va a salir el mismo mensaje, de cierta manera, y eso es lo que me gusta. Porque quiere decir que yo no estoy tan impedida, ¿no? Digamos, es como. A ver, la lectura de Capricornio había salido súper cortada la otra vez. Y la de Cáncer está pasando ahora también, ¿no? Entonces, bueno, sinceramente, a mí me da la sensación de que si estás pensando en una persona particular, esto es para la gente que no está en pareja. Se supone que cuando uno está en pareja ya sabe más o menos lo que le pasa al otro, ¿no? Si tiene una relación sana. Pero bueno, acá se ve un hombre y una mujer juntos, o sea, hay una situación sentimental o hay una situación de atraerse mutuamente. Lo que sucede es que esta pareja está como manchada por algo del pasado. O de verdad te digo, hay gente que está como. Para mí puede haber o familiares, porque era medio lo que había salido al principio, o amigos que son como familia, ¿no? Gente muy, muy, muy cercana que está tirando como o hablándole mal a la persona que a vos te interesa directamente. Por eso me da la sensación de que la energía femenina está más bien enojada acá, ahora. Y bueno, me da la sensación que la pareja está junta, que hay como una especie de situación sentimental, pero que realmente hay alguien que está enojado por algo que se enteró o algo que le están machacando la cabeza todo el tiempo con esto, ¿no? Claramente, Cáncer, y no quieren que yo te advierta. O sea, vos tenés que darte cuenta que sí, hay obstáculos entre vos y esa persona, es porque hay gente en el medio que está tirando para que ustedes no se vean o no se encuentren, porque sale junta la situación, sale el hombre y la mujer juntos, pero. Y sale dentro del círculo la muerte y el corazón, ¿no? Es como que, como si se hubiesen separado por cuestiones que tengan que ver con toxicadas, ¿no? Porque hubo una traición, tal vez.
de la cual hay gente que se está alimentando para terminar de separarlos, digamos, ¿no? Esta es la sensación que me da realmente. Tal vez ustedes tuvieron un bache o un pifie o algo así, pero hay como gente en el medio que se está aprovechando de esto para tirar tierra realmente, ¿no? Y esto afecta a la salud a la vez, entonces es como que uno de los dos dice, bueno, no, esto ya es demasiado tóxico, o sea, esto ya me está afectando la salud, así que voy a hacer una pausa. Bueno, eso es lo que se ve básicamente, ¿no? Por otro lado, el ataúd con el corazón, la sensación que me da es que sí hay amor, tal vez una separación, pero ustedes es como que se van a encontrar o van a, digamos, a tratar de conciliar con esto. Sin embargo, hay obstáculos reales también, porque sale el corazón, la montaña y después las nubes. O sea, lo que bloquea acá hay cosas grandes de autoestima, ¿no? Tal vez uno de los dos se mandó algo y, sinceramente, esto quedó como que le afectó a nivel autoestima a la otra persona, a la persona en la que estás pensando, Cáncer. Tal vez puede ser una cuestión sexual también, inclusive, ¿no? Porque sale la mujer con el látigo, es una mujer ya que tiene algunos morbos y, bueno, que como si fuese que falta un poco, meterle como un poco de sueño a esto, ¿no? Como que le falta un poco más de morbo, sinceramente, a la cuestión. Y a la vez el hombre es como que está sociabilizando, como con esperanzas, como que si fuese que tienen dos energías completamente diferentes y la gente de afuera se da cuenta de esto y a propósito les hacen notar las diferencias, ¿no? Como para que esto no se dé. Realmente el corazón está obstaculizado, rodeado de obstáculos. Hay una cosa entre el trabajo, o sea, puede ser que haya una cuestión de estrés inclusive, pero hay una cuestión de que las comunicaciones se hacen malas. O sea, es como si fuese que hay como una especie de paranoia, que es lo que impide que la situación fluya, ¿no? ¿Qué más? A mí me da la sensación que la energía masculina tiene más esperanza de formar un nuevo hogar o de viajar o de encontrarse con vos que la energía femenina. La energía femenina es la que está más osada, la que está más negada con la situación. Y se aleja, ¿no? Y se aleja porque hay algo que le pesa. Tal vez la energía masculina de esta cuestión, si sos canceriano o varón, hiciste algo, la mujer se enteró y encima ve mensajes subliminales en todos lados sobre esto, entonces hay algo que le impide realmente terminar de acercarse, ¿no? Como que no se termina nunca de sanar esta cuestión que ha sucedido. El árbol es la salud y termina con la muerte. O sea, hay algo que realmente afecta a la salud. Es como que ya hay una cuestión de, no sé, hay una cuestión. Están como, ¿sabes? Me da la sensación también que están como acorralados, ¿no? A nivel sentimental, yo creo sinceramente, acá hay un tema con las amistades, o sea, acá hay gente que habla mucho al pedo sobre ustedes y esto les hace mal, porque la gente está junta, o sea, la pareja está junta, dentro, la persona que te interesa está interesada en vos igual que vos en ella, ¿no? Pero pasa algo. Bueno, y sale la torre con el arroz y el trigo, o sea, y la carta con la llave. Bueno, como la energía final, ¿no? De la lectura. Bueno, la torre son, bueno, puede ser que haya un poco de estrés laboral o que, bueno, o no sé, hay una cuestión económica. Pero bueno, como que realmente yo siento que pasa algo ahí, ¿no? Bueno, hay que retomar las comunicaciones. Las comunicaciones para abrir o cerrar ciertas puertas. Atención y estar más pillo que nunca para ver quién está acá tirando tierrita, por no decir haciendo magia negra. A ver, Cáncer, consejito, éxito. Éxito, secretos, amor, ley, suspiros. Para mí el casamiento está lejos, o sea, las ganas de comprometerse está lejos, pero sinceramente lo que sale para Cáncer es éxito, secretos. O sea, como que si te tiran envidia, por ejemplo, no exponer tanto lo bien que te va con esta persona o no exponer tanto todo, porque realmente
puede venir por ahí. Como que dice que a los éxitos hay que tenerlo bastante en secretos y al amor hay que equilibrarlo. Para mí hay que equilibrar el amor real con lo platónico o diferenciar lo que es verdadero de lo que no es verdadero, ¿no? Y consejo para salir adelante en esta situación es darle menos importancia al que dirán o darte cuenta que la otra persona está un poco, digamos, manipulada, ¿no? Atención a eso. Abrir, cerrar puertas también. Espero que te haya gustado, Cáncer. Comentame, suscríbete, compartime un cafecito. Te mando un abrazo.